Bueno, aquí estamos en un operativo simulacro que hemos, ¿no es cierto?, desarrollado en conjunto con carabineros, con la CIA, también, ¿no es cierto?, con bomberos de nuestra comuna y nuestro departamento de salud, específicamente también el SECOF y también la OPD, para poder, ¿no es cierto?, dar a conocer los impactos que pueda generar un accidente de esta envergadura cuando se tiene ingesta de alcohol, cuando se tiene, ¿no es cierto?, hoy día una conducción que no corresponde y que puede costar la vida. Nosotros queremos generar conciencia. Estamos en fiestas patrias, queremos que nuestra gente tenga una celebración tranquila, una celebración en familia, una celebración como corresponde, pero aquí, ¿no es cierto?, si se generan estos problemas de ingesta de alcohol, de problemas de conducción, de irresponsabilidades, se puede generar esto. Por lo tanto, el impacto que nosotros queríamos que se genere, se generó. Así que estamos de alguna forma satisfechos y esperamos que nuestra gente, nuestro pueblo, tenga conciencia de tener una celebración de fiestas patrias en tranquilidad y en familia. Bueno, yo iba pasando por acá, ¿no es cierto?, y quedé bastante impactado por el tema de que vi un cadáver ahí, un muerto. Pensé que alguna persona que iba transitando fue chocada, ¿no es cierto? Y quedé impactado. La verdad que me gustó mucho de la forma en que demuestran, ¿no es cierto?, de poder hacer entender a la gente que también hay que, en este tiempo, en estos días, ¿no es cierto?, hay que poder guardar reverencia bastante, sobre todo los cruces de calle. Así que me gustó bastante y agradezco por poder estar, ¿no es cierto?, en esta situación medio tenso nomás, pero me gustó. Así que felicitaciones. Hola, soy Claudia Jiménez, soy asistente social y la coordinadora del SECOF de acá de Petrufquén. Hoy día nos encontramos acá en una calle céntrica de Petrufquén realizando una actividad preventiva en la prevención de los accidentes del tránsito. La actividad se enmarca dentro de las fiestas patrias. La idea es poder crear conciencia, ¿cierto?, en la ciudadanía para prevenir los accidentes que son causados, ¿cierto?, producto del consumo del alcohol. Agradecemos para poder gestionar esta actividad, se realizó en conjunto con la municipalidad a través del departamento de tránsito, en conjunto con carabineros, con la quinta comisaría de Petrufquén y con la CIA de Temuco, además también en coordinación con bomberos de acá de Petrufquén. La verdad que es muy impactante el ver ciertamente como un cuerpo en el suelo y las condiciones como está, porque está muy real y uno cuando lo ve claramente se impacta. Yo creo que es un muy buen una muy buena forma de que las personas puedan hacer conciencia en cuanto al beber alcohol y poder manejar, pues, porque no es un tema, ciertamente las personas pueden tener el derecho, si quieren, de manera libre de poder hacer lo que quieran y poder incluso beber alcohol, pero el conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol es justamente lo que podemos ver, así como esto que está ahí, que es impactante porque al final uno queda choqueado al ver esta situación. Entonces, yo creo que es una muy buena campaña que se está haciendo, así nos hace tener conciencia a todos con relación a cómo manejar y primordialmente no tan solo por el tema de que nosotros estemos no bajo los efectos del alcohol, pero sí hay mucha gente, incluso peatones, que están bajo los efectos del alcohol, entonces uno tiene que estar en esta, sobre todo, temporada de fiestas patrias, mucho más atento también al manejo en la vía pública. El SECOF ha tratado de esta forma que nuestros petrufquineños tomen conciencia de esto para que tengamos unas fiestas que, como su nombre lo dice, sean de celebración y que no tengamos ninguna situación que lamentar a la finalización de esta. Así que agradecer a todos los miembros de la red y quienes hicimos posible este exitoso simulacro. No, me dio susto, mucho susto, y me vine desesperada a ver mis cabros. Así que por eso te digo, porque yo los cabros los quiero, a pesar de todo, se dan cuidaditos, todo lo que se queda, pero yo soy mi chiquillo. Que nosotros nos atendemos todas las semanas, estamos atendiéndolos.
Imagínate cómo se siente uno como madre ver una persona botar un hijo, porque nosotros somos como si fueran nuestros hijos. Así de que ojalá Dios quiera que tomen conciencia. Y que no lo hagan, porque no anden tomando, no anden manejando. O sea, andan tomando, pero que no anden en la calle. Eso es lo que yo quiero. Más que nada, cierto, presentarles este evento para crear, como les vuelvo a repetir, conciencia en la ciudadanía y tener las precauciones necesarias para conducir de forma segura y en especial en estas fiestas patrias que se avecinan acá en la comuna de Pirusquén. Y agradecer a la Municipalidad de Pirusquén y al SECOF por hacer esta actividad. Yo ya que agradecer a la Municipalidad de Pirusquén de hacer esto y está muy, muy bien. Eso sería todo. Bueno, se agradece en realidad al SECOF de Pirusquén que pueda hacer esto y que siga haciendo estas campañas, ya que son muy buenas en realidad, sobre todo en la ciudad de pueblos como este, para que así también la gente pueda tener un buen estado de conciencia con relación a lo que tiene que ver con la conducción, pero también estar bajo los efectos del alcohol. Y bueno, dar gracias a la Municipalidad de Pirusquén, ¿no es cierto?, y al SECOF también por esta buena iniciativa que nos ayuda bastante a nosotros los transeúntes también de esta comunidad de Pirusquén.